¿Tiene de raro una institutriz? No, no, bueno, nada. Pero la verdad yo ni siquiera sabía que todavía existían. Yo creí que era de película antigua. Claro que no. ¿Cómo crees tú que educan a sus hijos, por ejemplo, las familias que viven en despoblados porque están construyendo carreteras, presas? Bueno, pues la verdad no se me había ocurrido. Bueno, hasta hace muy poco, tu mamá se llevaba a Emiliana a sus giras con una institutriz y además tenía listas de institutrices en diferentes lugares del mundo. Sí, tienes razón. Una vez conocí una en París. ¿La viste? Ah, ya. En realidad son como maestras privadas, ¿no? No exactamente, no. Una maestra se concentra exclusivamente en lo académico. En cambio, la institutriz tiene una preparación mucho más elevada. Cubre aspectos como modales, artes y, bueno, muchas cosas más. Ellas establecen un vínculo mucho más personal. Es otra cosa. Sí, pero lo que a mí no me convence, lo que no me gusta, es meter gente extraña a la casa. No, no, es que no es ninguna extraña. Es alguien de toda mi confianza. Es una amiga muy querida. Incluso tu mamá la conoció una vez y le tomó mucho cariño. Ay, pues no sé. Yo quería que estudiara en una escuela con niños de su edad. No aquí encerrada en la casa con puro adulto. Bueno, muchos personajes de la historia fueron educados en sus casas. Inventores, presidentes. Sí, pero es que ¿sabes qué? Emiliana es una niña muy especial. Ha tenido problemas con muchas personas en muchas escuelas. Imagínate, yo soy su tía y no me la he podido ganar. Miren, mi amiga tiene mucha experiencia y además tiene una manera de ser muy bonita. Yo estoy segura que se van a llevar de maravilla con ella. Denle una oportunidad al menos. ¿Maestra? Pues, si todo sale bien, me van a contratar como profesora particular, sí. Híjole, manita, tú sí que saliste todo un estuche de monerías. Qué pianista, qué maestra. Nada más falta que digas que también eres astronauta. Ah, no. A eso no llego tampoco. Pero bueno, por lo menos voy a tener trabajo para aportar con los gastos. Qué bueno, Mónica. Ahora nomás faltó yo, pero con ese pánico y miedo que me dan de los hombres, ¿cómo le voy a hacer? Como dice Maite, me los voy a encontrar en todos lados. Pues claro, a menos que te contraten en un convento ahí con pura vieja. Aunque lo veo bien difícil porque las monjitas son bien trabajadoras y nunca contratan a nadie. Vale. Escucha. Tú vas a salir de esto. Lo vas a superar, te lo prometo. Un día te vas a olvidar que todo esto pasó y vas a poder ser feliz. Muy feliz. Gracias, Mónica, de verdad. Yo estoy muy contenta de que estés tan ilusionada con tu nuevo trabajo. Ay, mi niña. La verdad, estoy un poquito nerviosa. Por favor, crucen los dedos para que me den este trabajo. Sí, manita, de las manos y de los pies. Ay, para estar bien segura. Sí, sí, sí. Bueno, me tengo que ir. Tengo que comprar unos libros. Mónica, esto es todo lo que nos queda, pero no importa. Sí, no pasa de qué, pues. Nos aguantemos el hambre un par de días, adelgacemos y hasta nos ponemos más buenotas. Muchas gracias. Gracias. ¿Y ese quién es? Ese es el nuevo don Mario, el tal Carlos Ricalde. Desde ayer anda con los del Rayado, en plan de jefe. ¿Averiguaste algo de la mujer? Gracias, Vicky. Vive en San Francisco, pero yo hablé con ella hace un rato y si ustedes aceptan, está dispuesta a venir en un par de días. La verdad, no sé. A mí realmente me parece muy difícil que la admitan en una nueva escuela cuando falta tan poco para que se acabe el año escolar. Sí, ya sé. ¿Tú qué piensas, tía? Yo sigo pensando que puedo hacerme cargo de la educación de Emi. Yo solamente me la tengo que ganar. Sabemos que Emiliana no es una niña fácil. Ya se peleó con varios maestros en su escuela. Y creo que se trata de encontrar lo mejor para ella.
Y tú no tienes experiencia, tía. Bueno, entonces no tenemos más remedio que aceptar a la amiga de Selma. ¿Entonces? ¿Están de acuerdo? ¿Acepta? Pues sí. Esta será mi primera decisión como tutora. Que venga tu amiga y vemos qué tal funciona. Les aseguro que no se van a arrepentir, ¿eh?